Mi nombre es Ana María Ibacache Fernández, directora del Colegio Lyon College. Bueno, mi nombre es Cristian Gallegos Lira, yo en este minuto soy profesor encargado de la Escuela Rural de Valle Simpson. Mi nombre es Rubén Valdés Vázquez, soy director de la Escuela Víctor Domingo Silva de Coyhaique. Yo soy Verónica Ramiro, orientadora de la Escuela Nieves del Sur. Mi nombre es Jaime Gran Bastidas y soy director del Colegio Diego Portales de Coyhaique. Bueno, la Escuela Rural de Valle Simpson el día de hoy es una de las escuelas más grandes de la región. Tenemos 90 alumnos. Hoy nos perfilamos como una escuela intercultural. Estamos participando en un programa de interculturalidad bilingüe. El tema agrícola, el trabajo en el medio ambiente. Es decir, en definitiva estamos tratando de hacer una especie de recuperación y reidentificación de lo que es la cultura. Esta es una escuela, una de las más antiguas de nuestra región, ¿ya? Fue fundada el 30 de abril de 1933. Es una escuela básica, común, tenemos todos los niveles de prebásico hasta octavo básico. La escuela es una escuela emblemática de la ciudad, tiene ya cumplido 47 años y desarrollamos educación en la ciudad tanto del nivel prebásico, 4 y 5 años, lo que es NT1 y NT2, y en educación básica desde primero a octavo año básico. Nuestra misión es educar a los niños en excelencia para que tengan una formación valórica basada en los principios cristianos. Tenemos toda una red de equipos, de redes de apoyo que trabajan con nosotros. Desde nuestros comienzos estamos con todos los programas de JUNAEF, los screening oftalmológicos, auditivos, de columna, traumatólogo, la clínica dental que también fue instalada por JUNAEF y es un gran aporte para nuestro establecimiento. Esta es una escuela que desarrolla a través de muchos años los programas de la JUNAEF. Generalmente se realiza a comienzo de año un pesquisaje y después se revisan estas intervenciones con un tecnólogo médico y posteriormente los casos que salen ratificados en alguna deficiencia, las patologías son derivados a los especialistas. Se entregan lentes, lentes de contacto también a los chicos, las radiografías en columna y si tenemos chicos en otorrino con problemas de audición, también se entregan audífonos. Desde los inicios del colegio, JUNAEF para nosotros ha sido un gran apoyo. Ha sido un complemento importantísimo, clave, porque no solamente la educación consiste en transmitir, en instruir conocimientos, habilidades, destrezas. Junto a ello hay que atender necesidades que son tan importantes como lo es la salud del estudiante. Y desde esa perspectiva, JUNAEF para nosotros se ha transformado, lo repito, en una instancia de gran apoyo. Servicio de Salud de JUNAEF lo deriva con un profesional, le llega su lente aquí al colegio. Tenemos niños con problemas auditivos y ellos están hoy en día funcionando normalmente en una sala, ¿cierto? Fomentando la inclusión con este programa y pueden participar como un niño totalmente normal. Ahora JUNAEF trabaja con nosotros al igual que con todas las escuelas municipales y tenemos los programas de salud. Están los screening, el trabajo oftalmológico, es decir,
el trabajo de columna. En definitiva, Junaep aporta en poder ayudarnos, junto también a lo que es salud, es decir, que son las rondas médicas, de poder detectar en definitiva cuáles son las problemáticas que puedan tener con respecto a salud de los niños. En el último año yo considero que fue bien favorable la atención que tuvieron los alumnos de séptimo año con respecto a la columna, porque fue detectado un alumno que es un deportista nuestro y que será derivado al traumatólogo para que le haga los exámenes y posiblemente siga un tratamiento. Así que eso me pareció muy bien. Aparte de eso, tenemos la atención oftalmológica, que viene un profesional, y varios niños que hacen el tratamiento de sus lentes, digamos. A mi nieto le detectaron astigmatismo, que el oftalmólogo dijo que no se avanzaba tanto, eso quedaba ahí, pero tenía que usar lentes como para ver televisión y para estudiar. Los que les llegan son permanentes ahora, ya no es para puro ver televisión ni para estudiar, es para que uno lo use todos los días. Sí, dice que él ve más claro con los lentes y todo, pero es que uno como mamá no nota eso, de que los niños tienen problemas a la vista, sino que hasta cuando lo detectan en el colegio, cuando va a estudiar, porque él seguramente que la profesora se dio cuenta, porque nosotros no nos habíamos dado cuenta que él tenía ese problema de visión. Pero es bueno el colegio que hagan eso, porque a uno no le alcanzan los medios para los recursos como para estar comprando, porque la oftalmología es carísima. No hay que perder los exámenes, porque si no, ¿cómo llegan los lentes? No pueden llegarle lentes si no va el examen, no existe. ¿Y cómo sería la vida de su nieto si no tuviera lentes? Vería borroso, porque él me dice, se coloca los lentes, veo mamá clarito, dice. Entonces no vería bien. Primeramente, el más fuerte ha sido oftalmología, para ver todos los problemas de visión que tienen los niños. Después, el auditivo, problemas de oído, que incluso en muchas oportunidades a través de los años hemos tenido niños hipoacúsicos y que hemos necesitado de los audífonos, que nos han ayudado mucho en la enseñanza, en los aprendizajes. Porque sin estos elementos, ya sea los lentes, ya sea los audífonos, al niño le cuesta más aprender. En el Liceo Juan Pablo tenemos alrededor de 940 alumnos. En oftalmología atendemos alrededor de 200 alumnos. Se han entregado, este año se entregaron como 150 lentes, 10 lentes de contactos. Alrededor de 15 a 20 chicos en columna y más o menos la misma cantidad en otorrino. Se hace el screening de acuerdo a lo que nos indican desde la Junaep, donde se focalizan cursos, se hace un barrido en cada uno de los niveles y a partir de allí se van haciendo las atenciones durante el año. También el trabajo de screening de columna. Trabajamos también con dental. Para la atención dental de los alumnos contamos con una clínica que da la atención a todos los alumnos del establecimiento en la misma escuela. Por lo tanto, es un beneficio bastante importante para la familia en general. Y los dineros que cuestan las atenciones son caras para ellos. Entonces, el hecho de que Junaep los atienda ya es les aporta bastante a ellos. Y la clínica también, porque están siendo atendidos todos los niños, desde pre-kinder a octavo, y no tienen que estar haciendo filas en los consultorios para ser atendidos. El poder incluir, que los niños se sientan uno más, ¿ya? Y poder subsidiar a través de estas atenciones, digamos, esa carencia que de repente por X motivo, ¿cierto?, la familia no te lo puede otorgar y que lo está otorgando el beneficio Junaep. Cada vez ha ido increciendo. Bajo mi perspectiva y lo que logro visualizar permanentemente aquí en el establecimiento, es la entrega, digamos,
para nosotros es muy significativo. La ayuda ya a nuestros niños, y no me cae la menor duda de que a otro niño, a otro establecimiento, es muy significativa. Yo creo que es. La verdad es que nuestro liceo tiene alrededor más del 90% de alumnos que son vulnerables. Entonces para ellos es muy importante, en oftalmología sobre todo, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a poder trabajar mejor en el aula, etcétera, etcétera. Las chicas tienen problemas de lo que es de las vistas. Y en realidad la más chiquitita ha tenido bastante problemas. Y bueno, ellos han tenido su beneficio de lo que es de los lentes. Ella, por ejemplo, tiene mucho problema en lo que es en lectura, sobre todo en lectura. Porque resulta que yo la veía a ella cuando ella leía, se ponía muy, muy cerca de los cuadernos. Y el año pasado yo le regalé un celular y lo veía, pero demasiado cerca. Bueno, a mi hijo le hicieron un chequeo aquí en el colegio por su vista. Salió con problemas, así que lo derivaron a oftalmólogo. Y me hicieron elegirle su lente, pero él lo eligió solo, no quiso que yo le elija. Es un gran beneficio para la gente que somos buenos de casos recursos. Porque comprar lentes es harto caro, y más si hay un hijo con dificultad. Claro que es fundamental, porque en realidad en particular sale demasiado caro, y en cambio por la Junae es gratuita. O sea, y yo tengo dos niñas, entonces la verdad es que para mí es fundamental lo de los lentes y el beneficio, obviamente. Lo primero es buscar apoyo en los colegios, con JUNAEF en este caso, que busquen apoyo que sirve harto. Lo bueno es que cada vez, cada año va aumentando y los apoderados y los mismos alumnos están tomando conciencia de que es importante para ellos esta ayuda que le da JUNAEF, ¿no es cierto? Y la están aprovechando. Y lo que podríamos tal vez mejorar, JUNAEF, ¿no es cierto?, es el plazo de entrega, porque es muy largo, ¿no es cierto?, desde que se hace el examen a la entrega de los insumos que necesitan los chicos. Lo otro podía ser una charla que trajera los profesionales de la Junta de Auxilio, ¿cierto?, para los apoderados que son beneficiarios de estos servicios. Como una crítica constructiva, quizá más informativo para los apoderados, porque nosotros que estamos permanentemente en el colegio sabemos de qué se trata, cómo funciona, pero yo creo que tiene que haber una información más masiva, con mayor presencia, yo creo que mayor información. Sí, yo creo que por ahí iría. En la experiencia que tengo acá en el liceo, llevo como 20 años trabajando en esto, cada vez va mejorando JUNAEF, o sea, la relación que se lleva con los coordinadores es bastante buena, siempre están dispuestos a ayudar y a solucionar los problemas. Claro, en efecto, el trabajo que se hace es un trabajo súper valorable, está apuntando a mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso de la comunidad de Valle Simpson, desde salud. Ahora bien, bueno, siempre hay cosas por mejorar. Es decir, por ejemplo, si vamos al tema oftalmológico, tenemos solamente un oftalmólogo que viene una vez al año y en una pura visita tiene que revisar a toda la gran cantidad de niños. ¿Ya? Cuestión que eso también quizás no da el tiempo suficiente como poder hacer una detección o un análisis o un diagnóstico un poco más acucioso. ¿Ah? Es decir, creo que ahí, por ejemplo, podríamos mejorar la cantidad de profesionales que trabajan para el programa como tal. Ahora bien, el trato de las personas, el tipo de profesionales que trabaja con ustedes, en realidad es un trabajo que da directamente a la ayuda de la gente. Es decir, es un trato afable, un trato amable, cariñoso, y eso se valora mucho. La otra ha sido la parte de la columna. Y también hemos tenido alumnas que han tenido que usar corsé. Ha sido una experiencia buena porque uno después del tiempo ve a los alumnos, o a la alumna específicamente a una, que ella es de caminar derecho, muy distinguida. En cambio, no hubiese sido así si no hubiese tenido este recurso. Es un recurso muy importante. Pero dentro de todo yo siento y creo, por lo que yo he podido observar,
de que la gente está bastante agradecida. Y de hecho ya se toma como algo de costumbre, es decir, ya está asumido, está internalizado en definitiva. ¿Ah? Es decir, el apoderado pregunta, consulta cuándo va a venir el oftalmólogo, cuándo lo van a llevar a la posta para que los midan. Entonces, es algo que ya está asumido como tal. Es un derecho ganado, exactamente.